Hola a todos, soy Elena y es día número 4 de nuestro programa de principiantes. Aquí vas a ver el calendario ahora y hoy día nos toca entrenamiento para abdominales funcional. Vamos a dividir nuestra rutina en dos partes. Primera parte será en el piso, lo vamos a hacer tablas, crunches, mejores ejercicios para que tú realmente aprendas a enganchar abdomen, sentirlo para que te quema y lo acuerdas mañana. Y segunda parte será de pie como parte más cardio, donde vamos a mejorar toda nuestra resistencia en general y seguir trabajando los abdominales. Y bueno, eso es para principiantes, por supuesto, pero si eres intermedio avanzado, esta rutina también será maravillosa. Solo te recomiendo hacer más repeticiones y poner, por ejemplo, pesas tobilleras en tus piernas. Y sí que lo vas a sentir igual, así que nos vamos a empezar. Ahora ponte en posición 4. Y vamos primero a ver nuestra musculatura para que la sabes aplicar bien durante el ejercicio. Primero arquea la espalda y ahora hazla redonda. Y deja tu espalda ahora en posición neutro para que no esté ni arqueada ni redonda. Y ahora mismo trata de contraer tus abdominales y lleva tu ombligo hacia la columna para que igual mantienes lumbares aplanados. Y así, si tú tocas tus abdominales, deben estar súper firmes, abdomen debe estar plano y musculatura toda enganchada. No floja, sino enganchado. Y esto tratas de aplicar durante todo el tiempo que vamos a trabajar. Por el momento vamos a hacer algunos ejercicios solo para calentar y activar nuestros abdominales. Dejemos las muñecas bajo de los hombros. Y si necesitas fortalecer tus muñecas, ahora mismo haz movimiento con los dedos de tus manos, como tratas de llevar tu piso hacia ti. Eso te va a activar la musculatura. Y así, manteniendo espalda recta, sin arquearla ni nada, estira pierna derecha atrás y la devuelvas. Cadera no se mueve. Izquierda atrás, devuelvo. Otra vez cambio. Derecha, devuelvo. Izquierda, devuelvo. Seguimos. Aquí la clave es súper importante para que no se te olvide que tienes que mantener abdomen súper firme y enganchado. Todo tu ombligo siempre tratas de meterlo aún más adentro y mantener cada músculo activo. Ahora, brazo adelante y te devuelvas. Otro brazo adelante y devuelvas. Seguimos. Cuando tú respiras, intenta respirar con las costillas y al exhalar mete las costillas como hacia adentro y eso te va a ayudar a enganchar abdominales correctamente. Perfecto, últimas dos veces con las manos. Aquí, y ahora juntamos, brazo derecho, pierna izquierda, levanto y bajo. Cambio, brazo izquierdo, pierna derecha y bajo. Y así vas cambiando los opuestos puntos de tu cuerpo. Inhalo, exhalo. Abdomen muy firme, plano. Hasta si lo haces bien, cintura vas a sentir. Y hombros alejas de tus orejas. Así es. Maravilloso. Dos veces más. Perfecto. Y por última vez, bien. Sentamos sobre los talones, descansemos, respiramos y desde aquí, esa misma posición, tú subes y extiendes las piernas y llevas las caderas hacia atrás. Puedes estirar las piernas si tienes más flexibilidad y si no la tienes, deja rodillas dobladas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a la tabla con abdomen súper, súper tenso. Paso a la tabla. Y devuelvo caderas atrás. De nuevo, paso a la tabla y me devuelvo atrás. Sigue el ritmo. Y cuando llegas a la tabla, acuérdate aplanar tus abdominales, incluso hueso púbico lleva hacia el ombligo. Mira el movimiento de la pelvis hacia el ombligo, el hueso púbico. Y así vas a sentir cómo se activan todos tus abdominales. Inhalo, exhalo. Atrás, inhalo. A la tabla, exhalo. Al mismo tiempo, trata de empujar tu cuerpo hacia arriba.
Hombros también están fuertes. Esto te va a calentar todo el cuerpo, te prometo. Vamos, dos veces más. Por última vez, aquí y bajo las rodillas y voy hacia atrás. Respira, si necesitas relajar las muñecas, suéltalas de este modo y vamos a empezar. Primer ejercicio que nos va a tocar es la tabla en los codos. Así evitamos sobrecargar las muñecas como somos principiantes. Y antes de poner codos, primero tratas de ubicar tu tríceps que esté mirando hacia el piso. Gira un poco esa rotación externa y deja tus antebrazos en el piso. Ahora, lleva rodillas bien atrás. La medida exacta es cuando tú levantas las piernas, no estás ni corto ni largo. Otra medida importante, que tus caderas estén abajo, en una línea con las piernas. Tampoco muy abajo y no obviamente muy arriba. Si haces de dos esas maneras, sacas todo el trabajo abdominal y eso obviamente no queremos. Entonces, lo más principiante, si tabla así es demasiado difícil, tú después siempre puedes dejar rodillas en el piso. Por el momento todos estamos con rodillas. Mira las caderas, las llevas atrás y ahora hueso púbico hacia el ombligo. Aplanas tus abdominales, tanto como hicimos al principio, y dejas hombros justo sobre los codos. Esa es la posición correcta de la tabla y abdomen plano otra vez. Mete ombligo hacia adentro. Ok, inhalo. Al exhalar, levanto rodillas. Cuerpo no se mueve, cadera no se eleva. Bajo. De nuevo, levanto. Dos. Bajo. De nuevo, tres. Aquí son pocas repeticiones, aguanta. 4, engancha abdomen, eso es lo más importante. 5, sostén tabla con tus abdominales. 6, bien adentro ombligo. 7, vamos última vez. 8, maravilloso, bajas por completo al piso y te giras hacia el lado. ¿Qué hacemos ahora? Un brazo adelante tuyo, otro brazo aquí. Puedes doblar un poco las rodillas si es necesario. Y si las levantas, ya sientes cómo se enganchó nuestro oblicuo y abdominales ya están fuertes. Otra vez, sin relajar abdomen para que no se caiga hacia adelante, sino ombligo adentro. Abro, llevo una pierna adelante, otra sigue y las junto. O las doblo si es más fácil. Cambio, otra pierna va adelante y se devuelva. Vamos, uno. Dos, es como tijeras, cambiando cada vez. Tres, siente la cinturita. Cuatro, puede ser que ya arde. Cinco, seis, siete, último aquí. Ocho, maravilloso. Bajo y voy pasando a la espalda. Y ahora, brazos atrás, piernas extendidas. Lumbar pegado, otra vez mismo movimiento, ombligo hacia la cinturita, hacia la columna y hueso púbico hacia el ombligo. Ahora de nuevo, diferentes lados opposite, vamos a levantar brazo derecho, pierna izquierda, pum, y te devuelvas. Y después cambias al revés, brazo izquierdo, pierna derecha y te devuelvas. Vamos, uno. Exhalando arriba, dos, ombligo hacia adentro, abdomen plano, tres, engánchalo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, casi, nueve, por última vez, diez, súper bien, devolvemos al mismo lado y ahora rodillas dobladas y tú solo vas a levantar el tronco, lo más que te da. Si será movimiento mínimo, no importa, siente trabajo abdominal. Vamos, uno, dos, tres, bien, bien, cuatro, cuatro más, cinco, seis, dos últimos, siete y ocho, súper bien. Y ahora lo vamos a repetir, pero ya más rápido porque sabes qué viene y cómo alinear el cuerpo. Vamos a la tabla, abdomen firme, levando rodillas. Uno, bajo, dos, tres, plano abdomen, cuatro,
5, 6, 7, 8, vamos más, 8, resiste, se puede, 7, 6, 5, 4, 3, 2, perfecto, 1, abajo, giro y hago las tijeras, vamos, 1, 2, o doblando rodillas, 3, es más fácil, 4, 5, 6, 7, 8 más, 1, 2, vamos, 3, tú puedes, 4, 5, 6, 7, 8, a la espalda y cruzadas, vamos, 1, 2, 3, no aflojes, 4, todo cuerpo activo, 5, 6, 7, 8, vamos más, 1, 2, 3, 4, casi, casi, 5, 6, 7, último, 8, giro y hago por última vez los crunches, vamos, 1, y 2, trabaja, 3, activa la cinturita, 4, 5, 6, 7, 8 y solo si puedes agrega las piernas, si no sigue lo mismo, 2, 3, vamos, 4, casi terminamos, 5, 6, 7, y 8, wow, ya estoy sudando, te levantas y vamos a hacer lo mismo, obviamente para otro lado, empezamos con la tablita, rodillas arriba, abajo, 8 repeticiones, vamos, 1, 2, postura correcta, 3, 4, hombros aleja de las orejas, 5, 6, 2 queda, 7 y 8, abajito, giras y tijeras con rodillas dobladas o extendidas, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 6, lo puedes hacer, 7 y 8, es poquito, a la espalda, cruzadas, vamos, 1, solo 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, maravilla, maravillosa, devuelvas y vamos solo crunches, 8 veces, 1, simples, 2, 3, 4, 5, 6, últimos 2, 7, 8, tabla por 16. Después de esto descanso, así que exprímate al máximo. Vamos, 1, 2, 3, sin arquear la espalda, 4, no dejes caer la cabeza, 5, 6, una tabla, 7, 8, vamos por 8 más, 8, 7, casi casi, 6, sigue nomás, 5, 4, 3, 2, casi terminamos, 1, bajo, vamos, las tijeras, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aguanta más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, la cintura duele, ¿no es cierto? Cruzadito, 1, devuelvo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
falta 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Te giras otra vez y vamos. 8 simples crunches y 8 con piernas o 16 simples, como deseas. 1, 2, 3, exhala, exhala. 4, 5, 6, 7, 8, piernas, 1, 2, 3, 4, casi terminamos, 5, 6, 7 y 8, bien. Inhalas, exhalas, es pequeñísimo descanso que vamos a hacer antes de seguir, obviamente, con el siguiente ejercicio. ¿Qué lo vamos a hacer ahora? Obviamente la tabla y será bien intensa. Miren, vamos a poner muñecas bajo de los hombros, la tabla poner como corresponde, como lo hicimos al principio, y ahora vamos a llevar rodilla, brazo derecho, brazo izquierdo y rodillas al piso. Levanto, ahora otra pierna, brazo izquierdo, brazo derecho y al piso. Cada vez vamos a llegar al piso para que descanses, pero si te dan las fuerzas, mantén tabla todo el tiempo, ¿de acuerdo? Vamos, tabla, inhalo, vamos, rodilla un lado, otro, rodillas al piso, uno, cambio, uno, dos, abajo, eso es dos, un, dos, tres, de nuevo, un, dos, cuatro, sin descansar, un, dos, cinco, sin aflojar, un, dos, seis, un, dos, siete, eso es último, uno, dos, abajo, cambiamos sobre la espalda y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a algo imitar anterior ejercicio, vamos a hacer uno, dos, bajo, de nuevo, uno, dos, bajo. Y si puedes sostener sin bajar piernas, vas a hacer 1, 2, piernas rectas. Eso será súper difícil. Así que mejor quizás opta por mi versión si realmente sientes que tu espalda se está arqueando. Eso no debe ocurrir. Vamos. 1, 2, bajo. Eso es 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4, importante, mantén abdomen súper activo, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2 y 8, inhalo, exhalo, ya deberías sentir, ¿verdad? Todo, y cintura, y recto, todo, porque ya lo siento. Lo vamos a repetir ahora. Vamos a la tabla. Preparemos, sin arquear obviamente la espalda, como siempre, posición neutra, ombligo adentro. Vamos, rodilla, uno. Cambio, uno, dos, dos. Un, dos, tres. De nuevo, un, dos, cuatro. Un, dos, cinco. Un, dos, seis, un, dos, siete, un, dos, ocho. ¿Quién está sudando ya? Y vamos los abdominales de bicicleta. Un, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, última vez aquí, 8, ya chiquillos, demos la vuelta y lo hacemos por última, tercera vez antes de pasar al cardio de pie, así que vamos a la tabla, empiezo, 1, 2, dejo rodillas al aire, 1, 2, a la tabla, sin rodillas, 1, 2, 3, 1, 2, 4, fuerte abdomen, 1,
quedan un poquísimo. Un, dos, seis. Uno, dos, siete. Y uno, dos y ocho. Bien. Terminamos esto y nos queda solo bicicleta. O vamos. Uno, dos, quedo. Un, dos, dos. Tres. Cuatro, cuatro más. Cinco. Arde. Seis. Siete. Y ocho. Maravilloso. Ahora despacio, lento, vértebra por vértebra. Empieza a levantar las caderas. Inhalo. Exhalo. Las pompas probable que todavía están con dolor después de la rutina de semana pasada. Eso es bueno. Y vértebra por vértebra te bajas. Bien. Rodillas al pecho. Vamos a hacer estos movimientos para relajar tanto músculo como la espaldita. Espalda aquí redonda, tú te haces como una pelotita. Y vamos ahora a pasar de pie, pasamos a parte cardio. Y primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a llevar una pierna un poco más atrás, brazos aquí. Y cuando vamos a elevar la rodilla, no solo la elevas, sino conecta tu conciencia con el ejercicio. Contrae abdomen. Op, y te devuelvas. Contraigo y me devuelvo. Solo así tú vas a sentir el ejercicio y no simplemente hacerlo por hacer sin después ningún resultado, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer, dice, seis veces. Rodilla al pecho y devuelvo. Vamos. Exhalando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Contrae. Cinco. Ombligo adentro. Seis. Siete. Ocho. De nuevo. Uno. Dos, tres, lo más que se puede, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio la pierna y seguir de inmediato. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más, vamos, ocho, siete, ya debe doler, seis, cinco, 4, 3, 2 y 1. Relajo. Si lo haces bien, ya deberías sentirlo. Yo estoy con abdomen realmente así, en llamas. Muy parecido ejercicio, pero esta vez manos detrás de la cabeza. ¿Para qué? Eso nos va a ayudar a contraer un poco más y hacer un poco más esfuerzo abdominal. ¿Listo? 16 más. Vamos. 1, 2, 3, solo con musculatura, 4, 5, sin tirar, 6, 7, 8, 8 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso que sí se siente, y 8, cambio la pierna, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más, 1, y 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Inhalo, exhalo, al exhalar, meto mis abdominales más adentro aún, y ahora, tercer ejercicio que viene, muy parecido también, pero este es, vamos a estirar la pierna. Es un poco más difícil, sobre todo si te falta flexibilidad, pero tú lo haces hasta donde se puede. Importante aquí abdomen, no tanto pierna estirada. Y te devuelvas. Misma pierna. Y te devuelvas. Incluso si sientes imposible elevar pierna, dóblala un poco, ¿ok? Pero tu cuerpo se estira hacia adelante y esos dos puntos que les expliqué en el video sobre hacer abdominales correctamente tienen que juntarse y separarse. Se juntan y se separan. Así se contrae abdomen propiamente, como debe ser. Ok, ya, vamos. Uno, dos, contraelo. Tres, siente la cintura. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho más.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio de la pierna y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, contrae, contrae, siete, más ocho, adentro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, relajas, respiras y ahora vamos a agregar ejercicio muy, muy bueno para los abdominales. Te puede extrañar, pero si tú vas a poner manos sobre abdomen, vas a sentir que justo este músculo está trabajando. Vamos a hacer punch hacia adelante, súper rápido, y tus caderas están firmes y tus abdominales van a quemar, ¿ok? Sin tirar por completo, todo con movimiento corto y controlado por la musculatura, así, ¿ok? Vamos, respira, y yo te voy a decir cuándo parar. Empezamos. Tira, tira, pégalo, pégalo bien. Y siente, siente tus abdominales, tienen que estar súper enganchados. Eso, eso, vamos. Exhala, exhala. Y ahora si puedes, aumenta el ritmo. Tres, dos, uno. Descansa, inhalo. Exhalo. Deberías sentirlo, inhalo. Exhalo, última vez, inhalo. Y vamos de nuevo. Empieza. Respira. Tienes que sentir cómo estás respirando. Se tiene que escuchar eso. Vamos. Bien, bien, bien adelante. Con esfuerzo de tu abdomen. Aumenta el ritmo. Vamos, vamos, vamos. Inhalo, exhalo, un ratito más, inhalo, exhalo, y lo vamos a hacer por una vez más, inhalación, exhalación, firme, vamos, eso te va a hacer sudar, eso te va a hacer quemar calorías, y eso te va a hacer tener abdomen lindo. Aumenta el ritmo. A full. Lo máximo que puedes dar. Tres, dos, uno. Yeah. Bien. Y ahora sin respiraciones. Lo mismo que hicimos al principio. Esta vez agregamos pequeño salto. Contrayendo abdominales. Si saltar no puedes o estás cansado, haz simple la rodilla, nada más, ¿ya? Vamos, uno, dos, eleva tu cuerpo, tres, salta bien, cuatro, cinco, abdomen firme, seis, siete, ocho, vamos más, uno, dos, ombligo hacia la columna, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio de pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos, siete y ocho. Camina, respira, inhalo, exhalo, de nuevo, y por última vez, inhalación, y exhalación, maravillosa, hiciste muy buen trabajo, yo sé que no fue súper fácil, pero lo conseguiste, manos arriba, inclinación hacia un lado. Estírate, siéntelo,
respira. Toda la cinturita después de tanto trabajo, ahora se va a relajar. Arriba inhalas, exhalo al otro lado. Arriba, inhalo, entrelazamos manos detrás de la espalda, exhalando, trata de elevar un poquitito el pecho hacia arriba, pero no aflojas el abdomen, tíralo hacia adentro. La espalda siempre debe ser protegida por tus abdominales. Manos arriba, inhalas, hacia abajo, exhalación. Relaja la espalda, relaja la zona de lumbar. Y vértebra por vértebra, lento y suave, te levantas. Ahora suave círculos con la cabeza. Si tienes ahora ganas y tiempo extra para hacer muy buen largo estiramiento después de entrenar, te dejo el enlace acá, puedes ahora pincharlo y pasar a estiramiento. Y bueno, yo me despido, siguiente que nos toca será yoga, no la pierdes, prueba, te va a gustar, va a ser cortito y como será recuperación después de esta rutina. Así que nos vemos muy pronto, suscríbete al canal y sígueme en Instagram. Chao, chao.